Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras. Afortunadamente, otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Libertad Lamarque nace en la ciudad de Rosario el 24 de noviembre de 1908. A los 7 años comienza su carrera como actriz profesional y en la década de los 20 graba sus primeros discos para Odeón y la Casa Víctor. Su consagración definitiva llega a partir de 1936, cuando participa en una serie de películas dirigidas por José Ferreira que la convierten en la máxima atracción de la pantalla nacional. Durante la década de los 40, se consolida como uno de los rostros más populares de la Argentina. Participa en películas de reconocidos directores como Luis César Amadori, Luis Zaslavsky, Carlos Borcosque y Mario Sofici. En 1947 se radica en México, donde continúa su carrera exitosamente, actuando en melodramas y comedias sentimentales. Tango, yo no sé qué cantar como anoche, hombre, si no me tomen el changarro. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. A fines de los años 60, Libertad Lamarque regresa a la Argentina. Interviene en innumerables montajes teatrales, comedias musicales, largometrajes y telenovelas. Una amplia discografía evidencia su versatilidad, tanto para el tango como para otros géneros, como el lírico, el bolero, el folclore, la comedia musical y canciones internacionales. Al final de su vida, Libertad Lamarque se radica en Estados Unidos. A los 92 años fallece en la ciudad de Miami, el 13 de diciembre de 2000, dejando inconclusa su participación en una telenovela infantil mexicana. Yo nací para esto, para lo que he hecho toda mi vida. Pues yo recuerdo haber leído en algún lugar que usted se inicia recitando, ¿no es cierto?, poesías. Recitaba, claro, muy grandes poesías. En actos que tenían que ver con ese estilo libre pensador de su padre, ¿no es cierto? Sí, tenían que ver. Ahí estaban en el tiempo de Sacco y Vanzetti. Ajá, claro, ¿no? del anarquismo, ¿no? Sí. Ese anarquismo entonces idealista. Estaban la injusticia que ocurrió con ellos, Sacco y Vanzetti, que por cierto eran inocentes, y yo no sé, últimamente ahora le dicen el Día del Trabajo, el 1 de mayo, Día del Trabajo, pero en realidad surgió ese nombre en el día 1 de mayo, que fue el holocausto de ellos, ¿no? Era realmente doloroso, y entonces yo recitaba poesías muy largas, que ya no me daba, era muy chiquita yo, claro.
Y ahí fue donde usted le tomó el gusto al público y a los escenarios, ¿no? Al público, que empezó aquí en Rosario a conocerme. Y después vinieron las comedias con las compañías locales de teatro. Y enseguida nomás yo me adherí a ellos, o me adhirieron. Y después me llamó una compañía de comedias, que eran comedias de Roberto Casó. Ajá. Sí, entonces me llevaron por referencia, porque no me habían visto. Me llevaron a una gira de 3 meses por el sur de Buenos Aires. Y yo fui, claro, como damita joven y recomendada por el público que estuvo en la sala, cuando yo tuve que cantar de mi papel un pedacito de una canción, chiquito. Y cuando tenía que haber seguido la obra, empezaron a gritar el público, que cante, que cante, se generalizó y se armó un cierto barullito, ¿no? Bastante pronunciado, que tuvo que salir el director Constanzo al escenario. Se adelantó y dijo: aquí en Libertad le promete a ustedes que en estos días vas a cantar para ustedes como fin de fiesta. Y así fue como entré de damita joven, seguí siéndolo, actuando y despuntando el vicio de actriz y cantando. ¿Quién fue quien la estimuló a usted a...? Cuando salí a Buenos Aires. Claro. Sí. Cuando salí, pues, la primera vez que salimos en gira, fue la primera vez que pisé Buenos Aires. Pero ni su madre ni su padre... Sí, cómo no. Se opusieron, ¿no? Sí. Mi papá y mi mamá eran gentes muy humildes, pero muy, muy, avispado, vamos a decirlo. Ajá. Para poner una palabra moderna, de ellos, sobre todo papá. Uh-huh. Mamá aceptaba de buena gana lo que papá decía. Y entonces me dice un día: trae un papel y una pluma, que vas a escribir lo que te voy a dictar. Y lo que me dictó precisamente fue escribiéndole a don Pascual Carcavallo, que estaba en el Teatro Nacional, estaba como principal director, y Pascual Carcavallo, y le mandamos la carta que papá me ofrecía, pero tenía que poner mis condiciones, fíjese usted. Me tenía que poner condiciones, y entonces sacamos cuenta, en un hotel, o una cosa así, a ver qué gastos iba a tener. Y me pidió papá que lo escribiera, ¿no? Dice: $500. No dólares, no se hablaba de dólares. 500 pesos por mes. Y entonces, cuando posteriormente me comentó Carcavallo, dice, cuando recibí esa carta, dije: esta chica o es loca o sirve. Y efectivamente me llevó, pero a 300 pesos por mes. Ajá. Pero no tenía ni gastar en un helado, en una cosita así extra. Estábamos rigurosamente reprimidas de cosas lujosas, ¿no? Con mamá, me acompañó mamá. ¿Me acompañó su mamá? Me acompañó mamá, sí, yo tenía 14 años. Ajá. Cuando salí en gira. Pero cuando Carcavallo, ya tenía yo 16. Vale decir que cuando regresé de esa gira, ya venía yo cantando. Era una novedad. Y al principio ni lo comentaban, ni sabían acá que yo cantaba. Y entonces... Y usted sabía, digamos, Rosario, usted tenía... En Rosario. Usted sabía que cantaba bien, digamos, usted tenía confianza. Sí, yo sabía, porque en casa, mientras hacía el arreglo de la casa, así, a regañadientes, me alegraba cantando cositas que los muchachos de la esquina, que siempre se juntaban en esa esquina donde vivíamos nosotros, la barra, vamos a decir,
los que van al fútbol y esas cosas, cantaban canciones y tangos. Bueno, yo no me acuerdo bien todo lo que cantaban, pero de ellos aprendí bastante para seguir queriendo eso que era tan, tan nuevo para mí y tan, tan hermoso fue para siempre. ¿Usted recuerda cuál fue el primer tango que cantó? Que a lo mejor no es el primero que cantó, pero el primero que recuerda sí, que yo, cantó. En un ensayo que estábamos actuando con la compañía, que después salimos por el sur, tuve oportunidad de conocer de nombre y personalmente a Azucena Maizani. Mm. Yo no sabía que existía alguien que cantara en Buenos Aires. En Rosario no teníamos, por lo menos en el... En la gente que me rodeaba en el barrio, así, yo no teníamos noticia de que existiera la radio. Y entonces la vi y la oí cantar a Azucena Maizani ensayando, que pidió permiso a la compañía de tener un momento, media hora, el ensayo nuestro, para que ella pudiera ensayar con los músicos. Que ya la estaban esperando. Entonces la oí cantar La cabeza del italiano, Talán, talán y Cascabelito. Fueron las tres primeras canciones que le oí y me las adueñé y me llevé sin saber, sin premeditación ninguna, porque yo no imaginaba que iba a cantar. Nunca. Entonces me llevé las piezas de música, ¿cómo se llama? Las partituras. Las partituras. Me llevé, las compré en una casa para aprenderme la letra y la música me había quedado, porque yo era así de rápida para estudiar las músicas. Entonces empecé a cantar eso, Cascabelita, Cascabelito. Y las que dije, fueron las tres que con las que me lucí mucho y que, en fin, me acompañaron por bastante tiempo en la gira. ¿Ah? Sí. O sea que Azucena Maizani fue importante en su importante vida. Importante para mí, para oírla cantar. A mí me gustaba mucho. En ese tiempo, Azucena, después lo supe, era la reina de los escenarios. Claro, cómo no. Sí, la reina de los escenarios porteños. Libertad, usted terminó. Yo tengo un amor también escondidito por Mercedes Simone. Ajá. Mercedes Simone fue muy importante para mis sentimientos de cantante y de así. Me gustaba mucho Mercedes Simone. ¿Cuáles fueron los tangos más importantes en su repertorio, en su carrera, digamos? Bueno, al salir afuera fueron los tangos que yo canté en las películas. Me piden mucho cuando salgo a un escenario, Besos Brujos. Besos Brujos. Madre Selva. Pero hay tantas, ¿no? Usted estrenó algunos, ¿no es cierto? Muchos estrené, claro. Sí. De Homero Manzi, que era una maravilla de autor de letras. Homero Manzi, seguramente me estoy olvidando de tanta gente porque tenemos en nuestro haber nombres francamente inolvidables, que es una pena que ya se hayan perdido. Usted ha tenido una vida cinematográfica verdaderamente muy... muy rica, ¿no? Usted ha filmado muchas películas. Sí, entonces, con directores muy importantes, ¿no? Y además en distintos países, ¿no? Sí, bueno, nada más que aquí en mi casa, ahí comencé en el 33, como le dije hace un rato, y después pasé directamente a Cuba, allí no filmé, pero en cambio estrené la actuación en televisión. Porque ¿sí? Aquí no había todavía televisión. ¿Su primera aparición televisiva fue en Cuba? Sí, mi primera en Cuba.
que fue una sorpresa muy grande, porque yo no sabía ya que era mi nombre en toda América, incluyendo México. Que pasaban mis películas en Cuba y en todas partes que yo había hecho acá. ¿Qué me preguntó usted? Que usted filmó también en México, ¿no es cierto? En México, sí. Usted llegó a filmar con Buñuel también, ¿no? Con sí, fue la primera película que... En México filmó, cuando Buñuel estaba exiliado en México. Sí, que fue la primera película que hice. Y fue con... ¿cómo se dice? Jorge Negrete. Ajá. Tan famosa y estaba yo poniendo... sí, con Jorge Negrete fue. ¿Y Buñuel? ¿Cómo era Buñuel? Buñuel, un hombre tan, tan descansado parecía. ¿Tan descansado? Descansado, descansado parecía. Estaba en reposo. No tomaba a la tremenda cualquier cosa de inconvenientes de filmación. Era muy encantador. Todo un personaje. Si usted tuviera que rescatar alguna de sus películas, señora, ¿cuál rescataría o cuáles, digamos? Mire, tengo en mi haber, aquí tengo 20 películas hechas. ¿20 películas hechas? Y unas de las de aquí, unas porque fueron las primeras con Ferreira, otras porque pasaron a ser muy importantes. Cuando me pasé a Sonofilm, de la CIDE, me fui a Sonofilm, y que fue que hice Madre Selva y... bueno, ¿para qué enumerar tantas, no? Sé que tengo 20 películas hechas acá y tengo 64 hechas en México. ¿64 en total. O sea que son, bueno, unas 44, alguna en Cuba. Y una en España. Claro. Aquí tengo yo a Irene, que es mi asesora, y cuando yo meto la pata, ahí está ella para corregirme. Gracias, querida. Pero igual son 64, bueno, 44 son muchísimas. 64 en total, una en España, muy bonita. ¿Una en España? Sí, ajá. Una en España, con un jovencito que se llama... Joselito. ¿Cómo no? Gran figura, ¿no? En su gran época. Gran figura, con sus pocos años que tenía. En ese tiempo, cuando hicimos la película, tendría unos 13 o 14 años él. Uh-huh. Y por supuesto, lo que usted ha hecho mucho ha sido televisión, muchas telenovelas, ¿no es cierto? No sé si muchas, pero importantes, muy vistas. No muchas, pero siempre se han hecho ver. Por ejemplo, Soledad. No muchas, pero cada una de muchos capítulos, digamos. Sí, fueron muchos. Por eso yo novelas largas ya no quiero hacer. Si son cortas y que se pueden soportar, porque un año filmando una película, yo para poder seguir viendo a mi gente y viviendo acá en mi tierra, venía yo de filmar. Durante la semana, de lunes a viernes, muy fuerte, allá se graba... Es un esfuerzo muy grande, ¿no? De lunes a viernes. Y yo me hacía el viaje. Terminaba de filmar y ya tomaba yo mi avión para venir para acá. Me pasaba el fin de semana y volvía otra vez a irme para estar el lunes siguiente allá. Y eso lo hice todo el año. En su autobiografía usted dice que en general a usted le han encomendado en las telenovelas papeles de madre buena, ¿no? De madre... Bueno, pero fue el público mismo que me llevó. Uh-huh. Acá hice una película que me acuerdo poco, pero que le debía de nombrarla más seguido. Alma de bandoneón. Alma de bandoneón. Yo estaba bien gordita. Y por eso no me gusta. Pero de Discépolo, las canciones de Discépolo, que fue un genio, un genio. ¿Usted lo conoció a Discépolo? Sí, sí, sí. Muy, muy admirado, muy respetado, muy querido.
y no tan comprendido. Francamente, ha sido una gloria de nuestro tango. Dice Polín. El día del gran homenaje que le brindó el país a usted en el Teatro Cervantes, usted le hizo también un mensaje muy conmovedor a Niní Marshall. Ay, bueno, ahí pone usted el dedo en la llaga. Bueno, sí, yo por Niní toda la vida hemos ambas a dos tenido un cariño muy especial, un respeto muy grande entre nosotras, pero la verdad que Niní para mí, como dije en ese momento y que lo tengo en mis memorias, mi libro, que Niní es para mí, hubiera querido ser que fuera mi hermana gemela. Su hermana gemela. Mi hermana gemela, para que mi madre nos hubiera cunado a las dos. Y es lo cierto, me hubiera gustado mucho tener de hermanita a Niní Marshall. Es tan dulce, es un ser. ¿Por qué se hace querer tanto Niní Marshall? ¿Por qué la gente que la conoce la quiere tanto? Bueno, y hay quien se lo puede demostrar y quien no alcanza a ella. Ella tiene que estar, está segura de que sí, que es muy querida. Ella es muy querida porque tiene que sentirlo, porque si no, no se presentaría así como está. Ella está muy menguada, ¿no? Está muy... se siente ella que no está como antes. Ella es una enamorada de la belleza, cuanto la belleza se va perdiendo con los años. Pero a ella no le importa, seguramente, pero la salud no la acompaña. Y tiene que querer mucho a la gente, y la gente sabe ella que la gente la quiere a ella en forma sin medida, que entonces se presenta como realmente pienso que, quién sabe si yo he llegado a esa altura de la vida, ¿cómo estaré? ¿Cómo estaré? Y quién sabe si yo me presentaría, porque a lo mejor yo soy más coqueta que ella. ¿A quién le hubiera gustado, usted que ha conocido tanta gente, ha andado por tantos caminos y siempre con tanto éxito y demás, a quién le hubiera gustado conocer que no conoció? Uy, tendría que una lista grande, ¿verdad? De gente que no he conocido y que, en fin, he admirado, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, hay un personaje mundial que me hubiera gustado conocerlo personalmente. Mahatma Gandhi. Ajá, Mahatma Gandhi. Sí. Gran líder hindú, pacifista, ¿no? Sí, sí. Pacifista. No estaríamos, si existieran muchos Mahatma Gandhi en la vida, no estaríamos tan revueltos, ajá, tan alejados uno del otro. ¿A usted le preocupa lo que sucede en el mundo, digamos, usted es sensible? Sí. A veces me preguntan si soy feliz. Alguien que mire un poquito más allá de la nariz puede decir que no es feliz, porque hay cosas tan tremendas en el mundo que, francamente, no nos dejan ser felices.